Dicen que hay un cambio de conciencia y yo lo he sentido, porque yo lo sentí así muy de golpe. Yo de un rato para otro, de un momento a otro, no les voy a decir qué estaba haciendo más adelante en algún video si quieren saber o si me nace explicárselos, les voy a contar que fue un despertar instantáneo. Fue como decir, a ver, voy a hacer esto. Y a los 3 minutos o menos ya había encontrado, como nos dicen, la cuarta dimensión, porque supe cómo funcionaba todo de golpe, supe cómo funcionaba todo, pero no sabía cómo explicarlo. Entonces me dediqué a investigar y encontré en las matemáticas que pues todo tiene matemáticas. Todo es a base de matemáticas, hasta la naturaleza funciona a base de matemáticas. Entonces, si no podemos decir que las matemáticas son de Dios o del hombre, porque pueden ser nuestras, pueden ser de Dios, pueden ser de los dos, y no del Dios como les digo, hablo de Dios porque yo me acostumbré mucho al catolicismo, pero ahora ya no me causa conflicto el hablar de Dios en esa... De esa manera, porque yo sé que Dios es algo más arriba. Es como el Dios de los dioses. Y en este caso, el Dios en el que yo pienso está más arriba o más extendido que el Dios católico. Ponle que sí existe el Dios católico, pero encima hay otro Dios más grande, u otros dioses más grandes en los que yo estoy más enfocado. Entonces empecé a buscar, pues la verdad, no sé qué verdad encontraba, no sé qué verdad buscaba, qué verdad iba a encontrar. El hecho es que todo me llevaba hacia un solo punto, el punto del embudo que les contaba, donde todo se encuentra y le hallo un sentido y le da respuesta a mi vida, a mi manera de ver las cosas. Y eso solo por ahora, porque mañana puedo encontrar algo más y me puede llevar a otra rama de esta línea de conocimiento, de esta línea, según mía, de verdad. Podemos decir que la verdad la verdad no existe, pero la misma búsqueda. Es como, imagínense que están cayendo en un pozo sin fondo, un pozo muy ancho y muy espacioso, en el que chocan muy de vez en cuando. Entonces, si están cayendo por la eternidad, va a llegar un punto en el que se cansen de caer y digan, pues si me imagino que vuelo, y si me imagino que el pozo es mi vida, y si me imagino que el pozo es un sueño, que el pozo es mi realidad, que el pozo lo es todo. Imagínense que ya cayeron 8 horas, ya se cansaron hasta de gritar, ya se cansaron de sentir miedo, ya se cansaron de todo. Imagínense que cayeron 8 horas en ese pozo sin fondo. Lo que van a empezar a hacer es a pensar, porque caí, porque estoy cayendo, y todo ese pensamiento los va a llevar a algo, a una totalidad en el que esa totalidad va a llegar a ignorar el pozo o usar el pozo como una pantalla. Pónganle que ya están cayendo, ya llevan, no sé, 100 años cayendo en el pozo y ya aprendieron a usar el pozo como pantalla y están imaginando el mundo que ustedes quieren mientras caen. Entonces, no pueden ustedes saber cuándo van a tocar fondo o tal vez nunca toquen fondo y pues el constante experimentar es lo único que los va a tener ahí sin aburrirse, sin cansarse, sin estar hartos de nada. En este caso, si caen, pues van a caer imaginando el pozo o dándose de que pues ya voy a caer, no importa. Y acepten la idea de que van a caer al fondo del pozo. Y pues da lo mismo que si no lo aceptan, es igual.
su realidad es su realidad. Nadie les dice qué hacer, ni siquiera el pozo. De hecho, podrían, como les dije, imaginar que están volando y hasta lo pueden lograr y salir del pozo, no lo sé. Así podría funcionar la manera en que desperté y empecé a buscar todo esto y encontré que la respuesta, posible respuesta para mí, es que todos tenemos un propósito, de que el destino está escrito, pero tenemos la libertad de seguir el destino o hacer uno propio. Y no se va a terminar ahí porque podemos regresar al destino, aumentarle un destino, ensanchar ese destino, parar el destino incluso. Pero nos va a cansar y vamos a decidir hacer otra cosa. Por eso es que se habla tanto del ser eterno, porque en sí, desde este punto de vista, es eterno. Si la gente que cree en Dios, el barbón, se van a la idea de que Dios les va a dar la vida eterna, pues es lo mismo, van a ser en realidad lo que piden las escrituras, que dicen no matarás, y que he conocido gente que según es muy católica, muy creyente, y matan moscas sin tocarse el corazón. Están violando uno de los mandamientos de su religión. Naturalmente, así nada más, como si fuera algo, una mosca. Pero no se dan cuenta de que el no matarás es universal, no matarás. Porque entonces su religión solo aplica a qué, a lo superficial, a que no voy a matar si no se dan cuenta, o no voy a matar si no es importante. No vas a matar porque no vas a matar, porque no te nace, porque para tu religión no sirve. En este caso, para mí, el no matarás sí funciona, porque le doy tiempo a un ser ajeno, porque lo que hace la gente es quitarle la oportunidad física a un ser ajeno de seguir experimentando el mundo. Entonces, si yo mato una mosca, deja de experimentar el plano físico hasta que decide reencarnar en otra cosa. Por eso no se extrañen que haya mucha gente que mata, porque posiblemente fueron moscas en su vida pasada y tienen la necesidad de matar porque vino una persona y la mató. Yo me imagino así. Entonces, si yo no mato, nadie me mata. Y eso implica tampoco matar a la tierra. Si yo mato a la tierra, me muero yo. Si no encuentro una manera de sobrevivir sin la tierra. Les podría poner el ejemplo de que yo quiero o yo pretendo ser vegetariano para ya no seguir comiendo animales, para que los animales dejen de comer, de comerse la luz, lo perteneciente, le llaman luz a todo. Dicen que la Tierra se formó con una explosión, y puede ser verdad. La explosión es una descarga de luz, de energía, de, pues no sé, de lo que, de lo que hubo, lo que había. En este caso, si explotó algo tan diminuto, fue haciéndose más grande hasta ahora. Y nosotros tenemos ese diminuto adentro. Ese diminuto está dentro de todos. Entonces, si lo vamos a lo más simple, que sería el centro, lo más sencillo de imaginar, el centro de la Tierra, está formado por una condensación de minerales. Esos minerales son las piedras, los metales, las sales. Y eso es lo que
hace que la luz esté aquí, que el sol. El sol existe porque nosotros existimos, la Tierra existe. Entonces el sol lo que hace es llenar de luz la Tierra. Los minerales, no sé, lo asocio con que reflejan, con que destellan, con que brillan, reflejan el aire, entonces reflejan la luz. Entonces el mineral refleja la luz o de alguna manera tiene luz. Entonces los minerales empiezan a generar vegetales, vegetación. La vegetación lo que hace es absorber luz y transformarla en comida, como se sabe en los libros de biología. Y la comida para la planta es el sol, el aire y la tierra. La tierra es la tierra tiene luz. Entonces, la planta sirve como un canalizador de luz hacia la tierra, absorbe la luz, la transforma y se la queda el mineral. Ahora los minerales se empezaron, los vegetales, no sé cómo pasó, eso sí no lo tengo muy claro, cómo se fueron creando los animales, en este caso, cómo fueron desarrollándose las proteínas, sería la pregunta. Pero sí les puedo decir para qué. Los animales, al comerse la luz, el aire, todo lo que existe hasta el momento, que es aire, tierra, energía, y luz, la absorbe. Los minerales absorben la luz, las plantas absorben los minerales y la luz y el aire, y el animal absorbe la luz, absorbe energía, absorbe aire y absorbe también plantas, que se comen las plantas, es lo mismo que absorber, las canaliza. Y después del animal se empezó a manifestar el animal herbívoro, los animales carnívoros, porque esos a su vez, pues ya ven, el mineral, la planta se come el mineral, el vegetariano, el herbívoro se come al vegetal, el carnívoro se come al herbívoro porque come vegetal, y en este caso los humanos somos el tope de la cadena alimenticia, el tope de todo, somos la creación final. Nosotros somos el tope de la creación, pero también somos el mismo plan, somos la creación, somos el plan, somos el todo, somos el fin. Y comemos animal, carnívoro, herbívoro, comemos vegetal, comemos mineral, comemos aire y comemos luz. Entonces lo que tenemos que llegar a hacer es que el aire, nosotros o algo, se coma a todos estos y que la luz sea más intensa. A lo que voy es que la meta de la Tierra es convertirse en otro sol para que este mismo sol dé origen a más vida. En este proceso nosotros vamos a estar presentes siempre, 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 porque ahora nos hacemos conciencia de nuestra existencia. La existencia no puede desaparecer, no puede existir no puede desaparecer la conciencia, porque es lo que nos ha traído hasta aquí. Entonces, lo único que va a pasar es que la conciencia va a alcanzar un nivel de perfección. Entonces, si nosotros somos lo máximo en la cadena evolutiva, tenemos que hacer otra cosa nueva o seguir el plan, porque pues no sabemos el plan, no sabemos o no nos imaginamos cómo sería un ser de más extenso, un ser que se coma la luz como nosotros no la comemos. A lo mejor ya lo hay,
A lo mejor ya lo hubo, pero nosotros como materia, como densidad, queremos unir la experiencia etérea, la experiencia que no se ve, la experiencia energética con la experiencia física o la experiencia extradimensional que nos permita participar al mismo tiempo fuera de la esfera que les decía y dentro al mismo tiempo o a voluntad adentro y afuera, no sé, de cualquier manera, no me imagino muy bien la cuarta dimensión en un aspecto geométrico o para describírselos a ustedes. Para mí la cuarta dimensión fue saber que no hay límites, pero como el todo es tan extenso, no puedo analizar los límites del todo, pero sí puedo analizar los límites de mi todo inmediato, de lo que estoy conociendo ahora, de lo que estoy experimentando ahora, porque pues es mío, es lo único que hay, lo único que tengo, lo que puedo alcanzar a ver, pero no se limita a lo que hay, porque tú puedes ver un punto de vista diferente y a lo mejor me lleva a otro extremo del universo, no sé, a otro extremo de la totalidad. Y bueno, la idea es que la verdad para mí es el constante caminar, no importa cómo. El constante experimentar, no importa cómo. Simplemente decidirse a hacerlo y saber que pues es tu fe, es tu creencia, y si no dudas, posiblemente se lleve a cambio. Y aunque tú quieras que haya guerra, aunque tú quieras que haya paz, lo que va a ser, lo que va a pasar es lo que tiene que pasar. Se habla también de ángeles y demonios y lo ponen como bueno y malo. Los ángeles lo que hacen es guiarnos y los demonios apresurarnos. Esto lo vi en uno de estos fuentes de información, un documental de un ser que ha visto o recuerda sus vidas pasadas y tiene más información en ese sentido del mundo etéreo. Yo tengo mucha información del mundo físico. Esta persona tiene mucha información del mundo etéreo. Entonces a mí me dio la concepción de que eso hacen los ángeles y los demonios. Sí existen, pero no son ni malos ni buenos. Una guerra es trágica socialmente porque acaba con mucha pues mano de obra, con muchas fuentes, acaba con muchas fuentes, hagan de cuenta que acaba con neuronas. Por eso es malo, pero el camino sigue y estas neuronas que quedan van a trabajar un poco más arduo por lo que no trabajaron antes. Por eso se dan los accidentes, las desgracias, porque no estamos haciendo lo que debemos hacer de una manera más apresurada. No importa, pero si lo hacemos de una manera más fluida, podemos hacer que esto funcione mejor y sin tener que experimentar cosas ya experimentadas y con el resultado ya casi predicho que vas a experimentar algo que ya sabes cómo va a salir y la manera en que hay que hacerlo es experimentar cosas que no has experimentado. Por eso es que el conocimiento te lleva, porque si ya sabes muchas cosas,
si ya sabes muchas experiencias, tienes la pauta para hacerte tú nuevas experiencias y contribuir a este constante evolucionar del ser. Y no le tengan miedo a la muerte, pero tampoco la busquen, porque es mejor que te mueras experimentando a que experimentes morir, porque ya sabemos que la muerte existe, es lo único que tenemos seguro. Entonces, ¿para qué lo vas a experimentar si ya sabes que sigue? O no sé, para mí es seguir viviendo teniendo un propósito, el que sea. El que sea, si tu propósito es hacerte güey y perder el tiempo, está bien, porque a lo mejor no has visto qué pasa si en realidad pierdes el tiempo, como dice la sociedad, que no hay que perder el tiempo. ¿Quién sabe? De hecho, yo lo experimenté, pero me cansé de perder el tiempo. No porque no era productivo ni nada, porque como les digo, no tengo muchos recursos, pero tengo lo necesario para vivir, para seguir haciendo estas tonterías, digamos, y no me he dejado caer, no me he dejado morir, no me he dejado el sentido de seguir existiendo y experimentando en tercera dimensión. Y con esto sacar el mayor provecho posible el día que yo muera. Por eso se habla de que también hay que morir tranquilos, porque si morimos tranquilos en el experimento, o en el camino al experimento, o en busca del experimento, morimos tranquilos, morimos bien, morimos, tal vez, creo yo, con la suerte de poder recordar todo lo que fuiste en una vida pasada y poder aprender de eso. O como esto, nada más una comunicación que el día en que lo vea alguien que sienta que esto es la verdad, pues le va a servir. Y como no sé que en unos 200, 300 años este video todavía exista y lo vea mi segunda o tercera o quinta o no sé qué número de turno sea en la reencarnación que le toque ver esta parte de información. No descarto nada ni repruebo nada, pero si se puede hacer en conjunto, tranquilos, relajados y de veras sabiendo qué es lo que quieres, porque no es de sentarte y decir, a ver, mañana quiero hacer más dinero. Eso es lo que has creído que tienes que hacer, pero ya se sabe qué hay o qué pasa si tienes mucho dinero. Lo puedes tener, pero si no vas a saber cómo administrarlo, cómo gastarlo, cómo cuidarlo o cómo ganarlo, pues igual y no lo puedes tener. La fe te puede llevar a tenerlo, pero como te dije, va a ser una simple experimentación y vas a seguir buscando, no va a ser el tope y el final. Y con todo lo que ha pasado en la humanidad, yo los invito a que tomen reflexión en cuanto a todo lo malo, porque todo lo malo, éticamente hablando, destruye. Y nuestro objetivo es construir, ya sea con lo nuevo, con lo que ya hay en este caso, o por ejemplo, puedes hacer una ciudad sobre ruinas, puedes hacer una ciudad sobre la ciudad que construiste en las ruinas, o puedes sobrellevar tu verdad sumándole la verdad de otro. Tampoco hace daño, es conforme tú lo sientas, tú lo veas. Y principalmente, pues, ser neutros, porque ser felices te lleva a dejar de experimentar. Para algunos. Para mí, tuve una época de felicidad antes de tener este despertar, pero ya no hacía nada nuevo. A lo mejor lo que pasó fue que se aburrió mi cerebro de la rutina y decidí empezar con la búsqueda a experimentar cosas nuevas. No es
a fuerza que busques, que conozcas, que te eduques, que veas documentales como yo, que te la pases todo el día viendo videos en internet o leyendo libros a diestra y siniestra, porque tu simple expresión artística, un cuadro tuyo, un baile tuyo, un dibujo tuyo, un escrito tuyo, un poema tuyo, en este caso, en este mundo tecnológico, un juego nuevo, una película nueva, una manera diferente de sembrar, una manera diferente de extraer agua, una manera diferente de extraer petróleo, que yo recomiendo que ya no lo hagan, una manera de utilizar el aire, una manera, algo nuevo que aporte algo a lo que ya hay, o algo que contribuya a una cómoda vivencia. Porque lo que tenemos que hacer es vivir, experimentar y comunicar, que es importante, comunicar, para que este proceso siga fluyendo tal y como queremos. Porque también dentro de esta eternidad, dentro de esta creación, dentro de este universo, está y vale lo que queremos. Simplemente tenemos que saber y tener claro qué es lo que queremos. Y es posible. Creo que aquí puedo dar por terminada esta sesión y decirles a ustedes, a ti, quien seas, que no tengas miedo de ser bueno. No tengas miedo tampoco de ser malo, porque si quieres ser malo, pues también. Pero ten en cuenta que al rato yo renazco a lo mejor malo y te hago lo que tú me hiciste a mí. No sé. Es una analogía, un ejemplo. Puede que no pase, puede que sí. Y pues que construyan. Disfruten todo lo que hay, pero con una enseñanza. Disfruten la enseñanza para que disfruten comunicarla. Disfruten la comunicación para que disfruten las acciones. Disfruten las acciones para que disfruten los resultados. Disfrutan los resultados y cuestiónenlos para que siempre les lleve algo nuevo y mejor. Siempre hay que buscar lo que dices aquí, aquí no cuadra, aquí no está bien, aquí aquí no funciona esto. No destruyas lo que ya está, no hagas menos lo que ya existe, porque tu pasado le proporciona mucho a tu presente y tu presente le proporciona mucho a tu futuro. Y pues cuídense, amor y paz a todos y gracias por escuchar. La canción se llama Cabalgata de las Valquirias de Wagner. Espero no infringir en derechos de autor, como he visto que pasa. No vaya a ser que mañana ya alguien compre los derechos de autor de sus canciones o algo así. Lo que me han dicho, eso tampoco me gusta, que todo se quiera privatizar, todo se quiera adueñar, todo tenga que tener dueño
Y pues saber que todo es de todos y todos somos de todos, pero sin ese sentimiento de pertenencia, simplemente porque todos somos parte del todo. Todos somos, pues todo. Bueno, gracias y sueñen.